Bienvenidos al Centro de Microanálisis de Materiales. Acabáis de aterrizar en la Universidad Autónoma de Madrid. Aquí se encuentra instalado el acelerador de partículas de 5 millones de voltios que vais a visitar. Entramos en la sala de control, donde nos pasamos la mayor parte del tiempo durante los experimentos. Desde aquí podemos controlar prácticamente cualquier cosa. Pero vayamos por partes. Lo primero es la seguridad. Nosotros estamos hechos de átomos y ciertas radiaciones pueden romper enlaces generando radicales libres que dañan nuestro ADN. A este tipo de radiación se le conoce como radiación ionizante. Los iones, que son partículas que aceleramos, son un tipo de radiación ionizante y al igual que los rayos X de las radiografías o la luz ultravioleta que recibimos del Sol, requieren de protección especial, como limitar el tiempo de exposición o utilizar un blindaje apropiado. Es decir, con cada tipo de radiación nos protegemos de forma diferente. En nuestro caso, el acelerador se encuentra dentro de un búnker de hormigón con paredes de casi un metro de espesor. No obstante, la mayor parte de las veces, la radiación que recibimos durante una jornada de trabajo es la que tenemos de manera natural. Sencillamente, por vivir donde vivimos. El acceso a la nave desde la sala de control es un poco particular. Como veis, tenemos que usar un laberinto. La finalidad es ponérselo más difícil a la radiación que quiera escapar al exterior. ¡Y voilà! ¡Ya estamos dentro! Este es nuestro acelerador. Aunque hay muchas partículas que pueden acelerarse, nuestro acelerador está pensado para acelerar iones. Todo empieza aquí, en las fuentes. Cuando los iones son ligeros, como el hidrógeno o el helio, usamos la fuente de plasma, que se crea a partir de una descarga en un gas. Cuando los iones son pesados, como el cobre o el oro, usamos una fuente de pulverización, que ioniza los átomos a partir de un blanco sólido. Para mover los iones desde las fuentes, usamos campos electromagnéticos. Con los campos eléctricos aceleramos los iones y con los campos magnéticos los hacemos girar. Así, podemos extraer los iones e inyectarlos al tanque de aceleración. Nuestro acelerador es lineal y está dividido en dos etapas, la roja y la azul. En la etapa azul se atraen los iones, en el centro se les cambia la carga y en la etapa roja se repelen. Los iones son atraídos hacia el centro del tanque, donde se aplica el máximo voltaje. Pero, ¿cuánto es mucho voltaje? Hasta 5 millones de voltios. Para conseguir un voltaje tan alto, es necesario utilizar un circuito con cientos de condensadores y diodos. Estos distribuyen el voltaje por medio de unos anillos de corona. La energía final de los iones depende de su carga, y gracias a sus dos etapas, podemos conseguir mucha más energía con el mismo voltaje. ¿Y para qué queremos estos iones ultrarrápidos? Pues los iones de mucha energía nos permiten penetrar en la materia, modificarla y al mismo tiempo analizarla. Esto no es nada nuevo, pues a diario utilizamos la misma técnica que ya utilizó Rutherford hace más de un siglo con su famoso experimento del pan de oro. La idea es que los iones que chocan con los átomos de la muestra rebotan y estos nos dan información de los elementos que lo componen, su cantidad y su distribución en profundidad.
Al conjunto de técnicas que nos permiten analizar los materiales por medio de los iones lo llamamos técnicas IVA, del inglés Ion Beam Analysis. Podemos analizar la información por medio de iones rebotados, los iones que arrancamos, también podemos detectar núcleos y rayos gamma producidos en reacciones nucleares, los rayos X emitidos por electrones excitados e incluso la luz visible que emiten ciertos materiales. Además, también se puede realizar microscopía con los iones que se transmiten a través de la muestra. Aparte de todos estos métodos de análisis, es posible modificar las propiedades físicas de los materiales introduciendo nuevas especies que cambian su composición, permitiendo alterar a voluntad su comportamiento eléctrico, magnético u óptico. Estas técnicas se utilizan en múltiples aplicaciones y sus posibilidades son casi ilimitadas, desde ciencia de materiales a patrimonio cultural, geología, medio ambiente, así como en biología, ciencias forenses, astrofísica y física nuclear, también en protección radiológica. Algunos de estos ejemplos se han realizado en el centro con experimentos como irradiación de transistores para el espacio, estudio de tesoros incas y otras colecciones de museo, o para fabricación de guías de luz para materiales fotónicos. Además de todas las actividades de investigación que se realizan en el centro, el CEMAM también hace una labor muy importante de formación y divulgación. Realizamos cursos de grado y máster, formando a las nuevas generaciones y creando vocaciones científicas. Abrimos nuestras puertas a cualquiera que tenga interés o curiosidad. Y estamos presentes en todas las actividades divulgativas como la Semana de la Ciencia, el 11 de febrero, Campus Científico de Verano, Universidad para Mayores, hasta hemos tenido un escape room. Si te ha gustado y quieres visitarnos, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales.